Hola, os anuncio un curso que se va a impartir dentro de muy poco eh, por la Universidad Nacional a Distancia Española, la UNED, en eh, la bonita ciudad mediterránea de Denia, en Alicante, en la comunidad valenciana, en el país valenciano. Es un curso que lleva el título de Innovación Tecnológica y Política Curricular en el Aula de Inglés un curso eh, interdisciplinar en el que vamos a participar lingüistas, informáticos y pedagogos eh, para intentar eh, buscar soluciones y mejores implementaciones de las TICs, de las eh, tecnologías de la información y de la comunicación en la enseñanza de idiomas, en el aprendizaje de idiomas. El curso está principalmente orientado a profesores eh, y especialistas en la enseñanza de inglés inglés como lengua extranjera a cualquiera de sus niveles, tanto para profesores de instituto, de escuela, de universidad, etc. También creemos que puede ser de interés para todos aquellos que están interesados en el campo de la ELAO, es decir, de la enseñanza de lenguas asistidas por ordenador. El curso ha sido preparado, creo que excelentemente, por la directora, la profesora de la UNED, Elena Bárcena y eh, por la codirectora Covadonga eh, Rodrigo. Eh, va a haber un bonito plantel de profesores en el que yo también me encuentro. Eh, va a participar Tim Reith, eh, que es el director general del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNED. Eh, va, a estar las, eh, va a estar también la profesora María Luz Valencia, Beatriz Rodríguez eh, y, como digo, eh, la directora y subdirectora o codirectora del, del curso, eh, Covadonga Rodrigo y la directora Elena Bárcena. Estamos en las últimas porque el curso es del día 6 al 8 de julio. Todavía os podéis eh, apuntar. Os dejo aquí la dirección web en esta anotación dentro de este vídeo. Y eh, os recordamos también que los asistentes tendrán un diploma de asistencia al igual que un pendrive en el que tendrán los materiales del curso. Os esperamos en DENIA. Animaros, sobre todo si estáis interesados, en la enseñanza de lenguas, en la enseñanza del inglés, en los modelos curriculares, en la implementación de las TICs dentro del aula y fuera de ella, para una mejor implementación de la enseñanza de lenguas.